No. Chao, Pepe. La atención tiene que ser total en la última zona. Balón que lo tiene dominándola en el fondo Fabricio Bruno. Bruno que la viene jugando para el uruguayo Nicolás de la Cruz, que la va controlando. Arranca el talentoso volante uruguayo. La viene entregando la punta izquierda, viene para Pereira. Sale Leo Pereira para el Flamengo. Cruza la mitad de la cancha, abierto lo tiene Alessandro. Lo tiene a Plata contra la banda izquierda. Tira Alessandro, rebotó. Marcaba notablemente Pedro Milán. La pelota viene para Plata, adelantado quedaba Milán. Enganchó Plata, arrancó de la punta de medio, pero cierra la espalda de Milán. Notablemente García. Se queda con la pelota García, la pierde García, se durmió, la robó Plata. Plata para Georgian de Arrascaeta, control de balón, tocó atrás para Pulgar, mete el pase profundo y Méndez gana notablemente. Javier Méndez enviando pelota, viene contra gol, peleo Fernández, la tocó la punta, atención, va para abajo, va a encarar, arrancó de la punta al medio, me cambió de frente, ahí está el cangrejo, tiene Silvera, tocó el cangrejo, viene el tanto, tiró peor el palo, ¡gol! Cangrejo Cabrero entró por el medio del área. Un contragolpe notable, letal de Peñarol. La vieja fórmula del fútbol uruguayo. Defiende y contraataque. Quedó adelantado Flamengo y Peñarol que no ni no. Peñarol nomás. Una pelota batida profunda. Un contragolpe rápido le quedó a Leo Fernández. La cambió magníficamente para Silvera. La cacheteó hacia el medio y entró el cangrejo Cabrero después del toque de Bae. Arremetió Cabrera, tiró, pegó en el palo y entró la pelota, la sacaron de adentro. Peñarol 1, Flamengo 0. No podía arrancar mejor el partido para el equipo uruguayo. Gana el Carbonero en Brasil. Respeto sí, temor no. Tenía el control del trámite, lo dijimos con Martina. Una salida rapidísima de Peñarol. Qué gran pase hacia la derecha. La pelota que viene sobre el medio y el remate de Cabrera para vencer al arquero. Para poner la diferencia en el partido, era mejor Peñarol, que había llegado más en estos primeros minutos de la parte inicial. Era mejor Peñarol, se merecía el gol. Buena jugada colectiva que se construyó a través de Leo Fernández para Báez, para Silvera. La asistencia de Silvera es clave para la definición de Javier Cabrera, pegando en el palo. Gana Peñarol, justicia con lo que ha sido el trámite. Peñarol ha sido más punzante, ha tenido mucha más profundidad. Y naturalmente esto impacta en el trámite y en la postura de Flamengo, de quien delante, porque ahora va a jugar nervioso el equipo brasileño. Pesa mucho este gol, pesa muchísimo. Esto es fútbol por el 89.5 Viva FM y con los dueños de la pelota y en Facebook, la radio con vos. Ganamos por goleada en todas las canchas.